Welcome to this third session of Common Ecologies. Today we are going to talk about agricultural worker struggles and organizing around that. And to give you a little bit of background in the most kind of global terms that we can speak about food, we probably all know that there's something crazy going on with the food prices right now. And this is not a completely up-to-date charge. The prices are higher now than they were in 2011, where, of course, they were part of the general set of discontents that led to uprisings in many different countries and desperate situations also where it didn't lead to that for many, especially the poorest people. And now, because of the war in Ukraine, the Russian invasion, because of rising prices of fuel, because of rising prices of the inputs, natural gas for fossil-based fertilizers, and because of drought related to climate change, food prices are going up. They're going up a lot. So as we've heard in the past sessions, we know the problems about conventional agriculture. From Stefania Barca, we've been talking about how ecologically destructive it is and also how exploitative it is, not just of natural ecologies, but also of workers and the workers who do the work that is necessary to sustain us. And in the face of all these needs for a complete transformation of how we feed ourselves, we need to not just look at what are different models for agriculture and food production, which is important, of course, but also we need to look at the struggles of the people who are living the kinds of exploitation that are very often racialized, sexist, exploiting people on the basis of the citizenship status and so on, and think about whether those and how those struggles can be strengthened and how they can be part of this transition that we need, transformation of agriculture towards a model that can feed more people without destroying natural environments and the atmosphere. So that's a very broad kind of framing for today. We're very excited to have the three collectives with us today, and Manu will introduce them now. Yeah, I will just say briefly, we're also super thankful to have Maggie and Etel of Zenobia Translate with us again today. I don't want to give a too long introduction of the amazing groups, campaigns that are with us today, because we've sent you in the email the kind of short biographies. I hope some of you managed to listen to our Earthcare Fieldcast, to our podcasts, where we've spoken with actually all three of them, with the Jornaleras, with the Sezoneri campaign, and with Widerstand am Tellerrand. I'm super excited that we managed to set this session up, that we have the infrastructure in place to have translation, so also that the three campaigns, the three of you can talk to each other. And hopefully it's useful in terms of the practices of organizing and for all of us, all others here to kind of learn and understand how we can support and so on and to have a broad reflection. We'll have Nahed and Anna from the Jornaleras de Huelva en Lucha speak first, and they'll talk about their struggle, so I'm not going to say too much about them. They're sitting in the south of Spain, in Huelva, I suppose. And then we will have Sonia from the Sezoneri campaign, who is probably in Vienna, I guess, present for 20 minutes afterwards. And then we pass on to Sarah, who is sitting in Bern, I think, in Switzerland, and she will talk about the Widerstand am Tellerrand campaign. Hola, buenas tardes, Manu, y buenas tardes a toda la gente. Muchas gracias por organizar este evento y por invitarnos a participar, ¿no? Bueno, la verdad es que es emocionante también que vayamos a compartir con otra gente que hace lo mismo que nosotras, porque al final esto no es algo que suceda solamente aquí en Huelva, sino que desgraciadamente el tema de cómo tratan a las personas que trabajamos en el campo es algo que se da a nivel mundial, ¿no? Y yo creo fundamental que ya que se ha hecho
del alimento un negocio y que a través de la globalización lleguen productos de un lado a otro del mundo y que los trabajadores que están recogiendo esos productos sean explotados, pues yo creo que de igual manera tenemos que utilizar eso, las trabajadoras y los trabajadores, y unirnos desde todas partes pues, para luchar por nuestros derechos, ¿no? Y por cambiar estos modelos de agricultura, ¿no? Que además está demostrado que ya no solo se trata de derechos de las personas que trabajamos en el campo, sino que no es sostenible, ¿no? Para nuestro planeta, tanto que se está poniendo ahora en el centro este tema del cambio climático y de cómo nos estamos cargando el planeta unos más que otros y se están intentando poner soluciones, ¿no? Tenemos que cambiar los modelos de agricultura y... And we need to change our model of agriculture and move towards agroecology because we have no choice. We must do this. We must respect natural rights, natural resources, and the rights of persons. So to give you a little bit of context, we're here in Huelva, Andalusia especially, and as a whole, and Huelva especially, has always been a very precarious region. It's generated a huge amount of extractivism that's used our strength and our bodies working like donkeys, and then it's sent all of those products and sold them at the price of gold around Europe and the rest of the world. So this is nothing new. The experience of the agricultural laborers has been happening for a very long time. And we focus on field work, agricultural field work. And here in this part of the country, really that's the only kind of work there is. Specifically, fruits, red fruits, berries, gives work for a very short time during the season, the main harvest season, to over 100,000 people. That means that at the same time as those of us that work in the field have no choice but to work in the fields, even though we know that we're going to be exploited there, what happens is, well, when I started working, people from other villages or from the neighboring provinces, from Badajoz, from Cádiz, from Jaén, came to work. But then over time, more migrant people from other countries began to arrive, people from Latin America. Maybe in 2005, then we saw people from Africa, from sub-Saharan Africa, and also from Morocco. And now the population that works in the fields is about 52% local people who are originally from these villages, either from Huelva originally or people that have migrated and are permanently residing in these villages. And then the remaining 48% are made up of people that are arriving from Romania and Bulgaria. They form part of the European Union. They don't talk very much about these people, but they're generally hired through temporary labor organizations. They're directed by managers, foremen, that tends to be very silenced, that whole flow of labor. And then there's another group of companions that come from Morocco. And my colleague here, Nejat, will talk about the situation that they're experiencing. And this year, that's about 12,000 women coming from Morocco. And then additionally, there are those people who live in the shanty towns that have been created throughout our province, of people who are mostly from continental Africa. Some of them have papers, others don't. And because of the circumstances, and especially the foreigners law here in Spain that requires that people can remain in Spain for 2 years without acquiring any kind of rights,
this population ends up living in shanty towns put together out of pellets of wood or bits of plastic and cardboard. They have no access to electricity or running water. They lived through the pandemic without access to any kind of care. So these are very different. I'm highlighting these differences because they're very different situations experienced by, for example, those of us that live in the villages and we have our families with us and a home, or those who are coming from Eastern Europe who are housed in the same farm where they're working and they don't have contact with the rest of the population, to the Moroccan imported labor that Najat will tell about, to the most exploited and most precarious group of all, those that are living in the shanty towns. There are major shanty towns in various different populations around. These people are allowed to live in these completely precarious circumstances because they're highly exploitable. They can be obliged to work from dawn to dusk with terrible conditions because it's very difficult for them to demand their rights. And for us, those of us who live here, we're constantly told they're used as a sort of blackmail against us because we're constantly told that, like, listen, if we don't accept the conditions that they offer, then there's this body of reserve workers that are ready to come in at any moment. And that's generating a real an explosion of hate speech because there's a sense that there's this notion of highly exploitable laborers, and people from here very easily fall into the trap of blaming those that have come from other places rather than blaming the business people, the government, the unions that have allowed this to happen. Right now, there's a major upsurge of the extreme right, and it's very easy for them to make use of the discourse that migrants are taking away our work, that we need to close our borders in order to defend ourselves, etc. So it's very easy for someone who's from here to go and ask for work, and they say, no, we don't want Spanish citizens. They say that, and then the news comes out that says the Andalusians are weaklings that don't want to work in the fields, and that's why we hire migrants. And then they go home and they turn on the television and there's some right-wing politician saying that the problem is the migrants who take away our work and that we have to put an end to migration. It's settling in very easily. And this is one of our principal concerns and one of our principal struggles is to avoid this kind of discourse together with issues of ecology, because we can't be talking about rights, about labor rights, if at the same time we're destroying all of the, or using up all of the resources that we require in order to be able to live here, like the water. I mean, right now there's a terrible drought. Just the last month it's been raining, but the hydrological council of this watershed says that we have two years left of water. So it will serve us very little to have rights in the countryside if we can't live here because there's no water, because it will kill off this tremendously important park, Doñana, which is right here around the corner. And the right wing also wants to authorize the illegal irrigation of lands using the water from the park. And this has been denounced throughout Europe and here. So we understand that this struggle, we haven't put this together this way because we have theoretical knowledge of anti-racism or feminism or ecology or intersectional anything. We just learned that word, but rather that once we decided to struggle, we've had to do it this way because all of these, nearly all of us that work in the fields are women, over 70% in the berry sector, because some of us are from here and others are from Africa and some are from other parts of Europe or from Ecuador, from Honduras.
and we understand that they are our companions, our comrades. They're not our enemies. The problem is elsewhere. It's not in them. So we understand that this struggle has to be fought for our land, for our resources. Throughout the pandemic, we saw how all of this was reinforced. Everything we were already denouncing got even worse, because in a situation like that, people are more frightened, more susceptible. They accept any kind of work with the only other alternative we have, which was restaurants and hotel industry closed down entirely. So even those who are living in the shanty towns, we saw how after a pandemic, nobody lifted a finger to help them out, to get them rights. Now that we have a government that is supposed to be leftist and progressive in a grand coalition in our country, they've just turned their back and looked the other way, faced with this situation. So I think I've pretty much summarized what's going on around here. There is one thing that I left out, that is that those who live in the shanty towns, they're sold work contracts for 3,000 to 5,000 euros, and they are sold the domicile registration in the villages. They're selling the registry for between 300 and 500 euros, and the people in the companies, the agricultural companies, hold on to those papers. And since it's absolutely impossible to pull together all of the papers in order to regularize your situation after you've been in the country for a couple of years, they end up accepting these circumstances. So this is an absolute barbarism that's being tolerated from the government, the administration, the big unions that have been ignoring this situation because they sold out a long time ago. And so here we are, we're the workers from the grassroots, from all over the world, coming together and trying to fight against this whole situation, fighting for the rights of everyone and for our natural medium. So now I'm going to pass the floor to Nejat, who's going to tell a little bit about how we organize ourselves and what we're doing specifically now. Thank you. Thank you, Ana. Although I think you said nearly everything, there's not much left for me to say. Good afternoon to everyone, and thank you very much for inviting us here. As my colleague Ana said, we are the field workers. We've come together to organize ourselves after many years of tolerating abuses by the companies and by. I was working for 14 years together with Ana in one of these agricultural companies. I was together with the Moroccan workers. The two different realities, because I experienced a very different reality than Ana did, for example, because of our different situations. Year after year, we put up with abuses and abusive norms that required that we accept abusive circumstances, like, for example, not being able to carry water in the middle of the summer, not being allowed to wear short sleeves. Like Ana had a conflict because she was used to wearing shorts and short sleeves, and at some point they prohibited that from the company, and to punish her, they sent her to work with the Moroccans. She, of course, had no problem with that. And that's where I started talking to her and explaining to her what my companions and I were experiencing, the abuses we were experiencing with some of the managers, because depending upon the foreman that you have, you can have a terrible experience or a less terrible one. We were seeing our comrades crying that they were being charged for an insurance
some were being charged abusive rates, others weren't. They showed me, look, this is, it's just 5 days of work and we don't have insurance because if we get sick, they refuse to take us to the doctor. If we have a problem, they don't let us stay out of work. And every day I heard a different story and I was furious. And that year I happened to be assigned to work together with Anna, and I told her about all of this. And we said, look, we've got to get together. We've got to do something about this. Neither of us had studied, neither of us had any idea how to put together an association or how to undertake a struggle like this. But we denounced that day. We were interviewing with a journalist, and along came the company manager who wanted to send my colleague back to Morocco without any payment or anything. We had to run and jump over the fences of the farm because we know that you're not allowed to enter or leave the farm. Some of these women managed to escape from the farm, and these women arrived frightened. They needed a translator. Fortunately, I just happened to be there and I could translate for them. And from that moment, we started to learn how to organize ourselves, how to create an association. We've received a huge amount of support. Many people have opened doors for us. We're fighting for the rights of field workers. We know that here in Huelva, there are many organizations, many associations, but most of them, as occurs also with the businesses, that most of these organizations are more on the side of the agribusiness than us. And who better than us ourselves, who know exactly what the workers are experiencing, because we are workers. We are gradually changing, we're learning, we're seeing minor changes. And this is something that many unions here in Huelva haven't experienced, that when it really comes down to it, they aren't there. But together as the association, Anna and I are the ones that speak for the whole organization because we've already lost our jobs, but there are many others that are working within the association. We make demands and denunciations. We distribute information through the villages and fields. We have a webpage, a hotline that workers can call in order to consult their situations. And we've began working with lawyers, and we have a free legal clinic once a week, and that way we can learn whether we need to make a demand, how to do that, to whom. Sometimes it's just a matter of calling the farm management and saying, look, there's this problem. If we don't come to an agreement, we'll take it to court. So sometimes just the mere fact of being in an association forces them to respond positively, to pay people their salaries, because they know, the employers know exactly what the rights of the workers are. It's very easy to look the other way and pretend that there's no way to defend the rights of these workers. And if there's no one to stand up for these workers, and the workers themselves know nothing about their own rights. I mean, when I started working in these fields, I had no idea there was a union. I had no idea there was a negotiated agreement in this sector until I started working with this association. So now that I know this, I consider it a responsibility to transmit this information to my companions and comrades. We've won a lot of cases. We've forced
the courts to respond, because sometimes you would make a denunciation and then you would never hear anything back. But now we've had cases in which the company has been fined for having workers, for example, for having injured workers continue working. Okay, I have 2 minutes left. Sorry, I tend to talk a lot. So we've achieved a lot of things. We're very happy to be in the midst of this work and with the support of other organizations and all of the people that believe in our fight. This inspires us and gives us energy to push forward. And truly, we're very proud and very happy to be in this fight as we are. Thank you very much. One of the things that is really interesting with all these three campaigns we end up talking about, I'm sure also, is the different ways of relating to the big unions. And one of the really exciting things that maybe Anna and Najet are also going to talk about later is that they're kind of setting up their own grassroots union together with workers in other sectors that are kind of underrepresented by general unions. So yeah, there's a ton to talk about. I really encourage people also to listen to our interviews with them, which covers at least some more of that, but we'll hear from you more later. I would pass on to Sonia now of the Sezzonieri campaign, which again is an amazing story. And I'll, yeah, thank you, Sonia. Thank you. I would like to start thanking you because we were discussing, we activists, in the beginning of the year, that the international network comes too short, and then some days later you write with the invitation for the conference. So it was amazing. It's really good to be here. I am Sonia, and then I am an activist of the Sezzonieri campaign, and I start by explaining to you what Sezzonieri means, because it is not a German word. It's a Romanian word and means seasonal workers. And we decided to use this work as the name of the campaign because most of seasonal workers in Austria are from Romania. The Sezzonieri campaign, we founded it in 2014, so for 8 years. It is an alliance between activists like me, most of them anti-racism activists, but also people that are involved in food sovereignty, non-governmental organizations, and the union. The organizations work in the fields of undocumented work, support women and men in issues of human trafficking, and the big union, the Social Democratic Union in Austria, which is responsible for the agriculture. It is traditionally a very big one of the strongest unions in Austria, from the steel workers. So there are these three players working together, but we are not a self-organized group. The first moment of the Sezzonieri campaign, actually the trigger that led to the founding of the Sezzonieri campaign, was a self-organized moment of 70 workers of Romania and Serbia that made a strike without the support of the union, a wild strike, to fight for better working conditions in their farm, in the farm where they were working. This was in 2013. Esto fue en 2013, y el año después empezamos ya directamente con la campaña Sezzonieri. Nos gustaría ser un grupo autoorganizado, esto era uno de los objetivos y de hecho sigue siéndolo, pero resultó ser un poco más difícil de lo que pensábamos, porque los trabajadores están muy aislados, vienen de distintos países,
muchos vienen por, desde hace 10 o 20 años, pero a veces vienen por un año o dos y luego se van a otro país, como Alemania u otro. Así que no hay una consistencia, digamos, en las propias comunidades o en las granjas, las explotaciones agrícolas. Así que es muy difícil para nosotros encontrar a trabajadores temporales que realmente se comprometan con la campaña y trabajan de forma consistente y conjunta para poder apoyarles. La situación en Austria a nivel legal es bastante buena. Hay un acuerdo colectivo, hay un salario mínimo de unos 7,50 € la hora. Y el acuerdo colectivo en sí no es tan malo. El problema es que los dueños de las explotaciones, los patrones, lo ignoran, no lo respetan. Y no respetan para nada las condiciones establecidas legales. Y los problemas son horas muy largas de trabajo, meses sin un día libre, falta de pago de los salarios, no se les paga lo que se les debe. Tenemos ejemplos de gente que nos dicen que el salario es 3-4 € la hora y 7,50, que es el salario por hora que ha establecido el marco colectivo, debería ser más alto, no es tan bueno, pero estaríamos contentos si se cumplieran, aunque fuera las condiciones legales. Esto estaría bien, pero no es así. Muchos trabajadores temporales nos cuentan que los patrones cogen sus pasaportes, se los cogen al principio de la temporada y se los dan al final de la temporada. También nos cuentan que les tratan mal, que den maltrato, que les gritan, les tratan mal, que no les respetan como trabajadores. Y muchos de los patrones les cobran demasiado dinero por alojamiento y comida a final del mes. Les descuentan muchísimo dinero por el alojamiento y la comida. El problema realmente es que la ley de extranjería en Austria es muy estricta, creo que es de las más estrictas en Europa. Así que tenemos trabajadores temporales que vienen de países de la Unión Europea, como Rumanía o Bulgaria, y también algunos que vienen de países fuera de la Unión Europea, como Ucrania o Serbia, y muchos de los trabajadores temporales vienen de países no europeos que llegan desde hace 20 años, durante 6 meses, desde hace 20 años y todavía no tienen la posibilidad de tener una residencia permanente, un permiso de residencia permanente. Es decir, que de esta forma no tienen ningún tipo de prestación social que deberían tener, como por ejemplo el derecho al paro. Hay otros países en Europa, yo conozco Portugal, por ejemplo. En Portugal hay un visado que después de 7 meses, incluso en trabajos agrícolas y en lo que sea, puede solicitar un visado de residencia permanente. Manu, me tienes que decir si... del tiempo, porque no tengo noción del tiempo. Te quedan 8 minutos todavía. Bien, pues en Austria hay un sindicato fuerte, pero ¿por qué, si ya hay un sindicato fuerte, tienen que trabajar ONGs con el sindicato? Pues es porque el sindicato no hace su trabajo. Tiene muchas dificultades organizando a personas migrantes, no están acostumbrados y no es
están acostumbrados y no están abiertos a organizar con migrantes. Además, muchas veces los trabajadores temporales no están acostumbrados a trabajar con sindicatos y muchas veces no confían. Pues han tenido malas experiencias en sindicatos en Rumanía, por ejemplo, y sospechan de los sindicatos porque piensan que, y de hecho no están muy equivocados, y es que los sindicatos solo quieren el dinero y solo quieren tener gente en su sindicato, pero bueno, este es nuestro trabajo básicamente. Los activistas, ¿qué hacemos? Vamos a los campos y rellenamos esa brecha que los sindicatos no hacen. Es decir, vamos directamente a hablar con las personas, a los campos, porque los sindicatos en Austria son muy burocráticos, es como una oficina, es de lunes a viernes, no se trabaja el fin de semana, etc. Y en este sector de la agricultura esto no tiene sentido, porque la gente trabaja todo el día y muchas veces solo tienen el domingo libre, así que si nos llaman, nos llaman un domingo, porque es el día que pueden hablar. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a los campos y les damos información en sus idiomas, panfletos, con la información básica, legal. Les ofrecemos asistencia legal gratuita y también vamos a veces a tribunales, a juicios con ellos, lo hemos hecho. O a veces intentamos lograr acuerdos antes de ir a juicio. Hacemos talleres, hacemos trabajo de comunicación, trabajamos con medios de comunicación. También hace unos años teníamos una cooperación, cooperábamos con un colectivo de teatro que estuvo muy bien, fue muy divertido, porque claro, no hay ningún tipo de proyecto artístico en países que de habla alemana, así que les ayudaron a ir a muchas ciudades para hablar un poco del tema. Pienso que la mayor parte del trabajo de Sessioneri trabaja como, digamos, en la parte de atrás, detrás de las cortinas, en el trabajo con el sindicato. No quisiera decir información, pero lo que vamos, básicamente lo que hacemos es presionar al sindicato para que haga su trabajo y que se impliquen más en esta lucha del sector agrícola y de los trabajadores con distintos tipos de estrategia. A veces tenemos esta idea de que el trabajo organizativo requiere un trabajo muy fuerte y que tiene que ser grandes luchas. Y pienso que a veces las luchas son pequeñas, son más invisibles, que no se ven. Y os voy a dar un ejemplo pequeño y positivo para que no todo sea negativo. En una región donde había algunos trabajadores trabajando en una granja, creo que eran 6 o 7, se juntaron y fueron a hablar con su jefe y le dijeron que querían una vez a la semana ir al supermercado con el autobús de la granja, y lo lograron. Pienso que incluso estas pequeñas cosas también significa organizarse juntos. Simplemente es unirse para mejorar las condiciones, la capacidad de poder unirse para mejorar. No hay estadística, no hay investigación, no hay estudios, hay muy poco sobre el tema. No hay ni siquiera datos de cuántos trabajadores hay agrícolas en Austria. Sabemos que por el sindicato, más o menos, que hay como 15.000 y que 2/3 son hombres y 1/3 son mujeres. Y en la campaña en sí vi un activista que está aquí.
también en la llamada, quizá luego quiera decir algo, pero casi todas las activistas en la campaña Sesionir son mujeres. Esto tiene algo que ver con los cuidados, bueno, todo lo que ver con el trabajo de cuidados. Creo que esto es bastante significativo, que, y lo que hacemos no es trabajo voluntario, lo que hacemos es activismo político. Hay una diferencia entre estas dos cosas. Y finalmente, algo un poco sobre la situación de COVID y ahora, por supuesto, como en todas partes, al principio de la pandemia, los trabajadores agrícolas eran, digamos, los expertos de la agricultura, venían de otros países, así que de repente los patrones estaban diciendo necesitamos nuestros rumanos, necesitamos nuestros ucranios, pero no podían venir porque las fronteras estaban cerradas. Y esto es algo que lo llevo escuchando desde hace 10 años. Es decir, que cada año, al principio de la temporada, los patrones van a los medios de comunicación y dicen tenemos una falta de trabajadores temporales, nos faltan trabajadores agrícolas. Y esta cuestión no es la verdad. La verdad es que deberían estar diciendo, o bueno, de alguna forma dicen, tenemos una falta de trabajadores baratos. Por eso necesitamos que vengan migrantes. Es lo mismo ahora con la guerra de Ucrania. Lo que vemos ahora es que al principio los hombres no podían venir porque no podían salir de Ucrania, lo sabemos. Así que vinieron mujeres ucranias con sus hijos y como necesitan un trabajo y los patrones necesitan trabajadores temporales, pues perfecto, muchas mujeres ucranias están trabajando ahora mismo en los campos. Ahora todavía no, pero pensamos que los siguientes meses vamos a saber un poco más qué está ocurriendo realmente en los campos y cuáles son las condiciones en las que trabajan. Sabemos que a las mujeres les pagan menos que a los hombres, aunque en el acuerdo colectivo el pago debe ser lo mismo para todas las personas, al final se les explota más todavía la agricultura que a los hombres. Sus salarios a los hombres se les baja los salarios y a las mujeres todavía más. Creo que he terminado mi presentación. Ah, me quedan 2 minutos. Bueno, dono mis 2 minutos a Sara. Muchas gracias, Sonia. Pienso que es muy interesante porque hemos estado hablando con todos vosotros y lo que escuchamos de distintos contextos es estos planes de importación de trabajadores, a veces en España también con trabajadores de América Latina, y son todo trabajadores a los que no se les dan derechos, luego se les fuerza a salir. Así es como funciona este tipo de trabajo y muchas veces no sabemos cómo funcionan estos planes, porque no se debaten de forma amplia. Bueno, era un pensamiento así sin más. Voy a pasarle la palabra a Sara. Thank you so much, Manu and Bu. Muchas gracias, Manu y Bu, y a todos los organizadores de este taller que habéis hecho posible. Es emocionante poder estar aquí juntos. Yo soy una activista en la plataforma Wittershan and Teleran, es el nombre en alemán, es como resistencia al borde del plato, más o menos, algo así. Y estamos ya conectadas de alguna forma, de muchas formas, con Austria y con la campaña Sesioneri, que fue muy inspiradora para nosotros en Suiza. Nos habéis ayudado
introducir la cuestión de explotación laboral en el campo de la agroecología. Y también en España, yo creo que estamos vinculadas con vosotras a través de activistas que están haciendo trabajo transnacional de solidaridad desde aquí. Entonces, nuestra organización empezó hace unos 3 años. Al inicio organizamos una conferencia aquí en Berna sobre solidaridad y agricultura y se celebró justo antes del inicio de la pandemia. Compañeros de SOCSAT y también de Sassonieri estaban presentes. Queríamos recordar los incidentes de El Ejido hace 20 años, en el año 2000. En aquel momento había ataques racistas brutales contra los trabajadores agrícolas marroquíes trabajando en el plástico de los invernaderos en situaciones muy precarias y experimentaron 3 días de ataque organizado y racista. Y los eventos en El Ejido en el año 2000 introdujo la realidad de los trabajadores agrarios emigrantes a la mirada internacional y europea. Entonces, en aquel momento, la Plataforma por la Agricultura Solidaria Sostenible mostró solidaridad con trabajadores en los invernaderos en el sur de España, también haciendo visitas, haciendo acciones contra supermercados que vendían estos productos en Suiza y haciendo financiación. Había gente presente de los sindicatos aquí locales. Mientras tanto, estas condiciones de explotación en España, en Italia, eran cada vez más un tema de conversación aquí en Suiza. Sin embargo, la situación de los trabajadores agrarios en la propia Suiza era completamente invisible. Todo el mundo regocijaba diciendo que en España, en Italia es terrible, pero aquí no se mencionaba. Se tenía la idea de que la agricultura en Suiza era basada en pequeñas explotaciones familiares, pero la realidad ya no es esto. Las explotaciones pequeñas muchas veces no sobreviven y hay cada vez más explotaciones grandes con personas empleadas, muchas veces trabajadores estacionales. De hecho, son situaciones bastante parecidas a las que acabamos de describir en Austria. Entonces, durante un tiempo, la Plataforma por la Agricultura Sostenible empezó a iniciativas para sostener y apoyar a trabajadores en Suiza y los trabajadores agrarios en Suiza, porque el sector de la agricultura, como también los hogares particulares, siguen estando excluidos del régimen general de trabajadores. También luchamos por la regularización de las personas sin papeles en el campo en Suiza. Entonces, con la ocasión del 20 aniversario del evento en El Ejido, convocamos una asamblea en febrero de 2020 y preparando esta reunión, personas y iniciativas muy variadas se han juntado. Y era muy importante porque con esta reunión pudimos introducir 2 grupos muy nuevos y muy importantes. Por una parte, los activistas del movimiento de justicia climática, cada vez más interesadas en temas agrarios, reconociendo la necesidad de vincular su lucha por la justicia climática con la demanda por mejores condiciones laborales en el sector agrario. Se hicieron cada vez más conscientes de
que la explotación de la naturaleza y la explotación de las personas tiene que lucharse de forma conjunta. Entonces vimos un aumento también de nuevos modelos agrarios como agricultura solidaria, que es apoyada por la comunidad, aquellos que son como asociaciones donde cada consumidor paga una cuota y a cambio recibe la cosecha de esta semana o mes. Y este es un modelo cada vez más popular y extendido en Suiza. Desafortunadamente, no pudimos animar a los grandes sindicatos a participar, sobre todo el gran sindicato del sector privado, que tiene responsabilidad por los trabajadores agrarios. Nunca se han interesado especialmente por ese tema. Siempre han señalado que los trabajadores agrarios eran demasiado difíciles. Nuestro grupo, la conferencia Resistencia al Borde del Plato, así que consiguió atraer a activistas de muchos tipos, pero intentamos llegar a toda la población en un sentido mucho más amplio para que todos comemos frutas y verduras. En esta conferencia escuchamos presentaciones del sur de Italia, del sur de Francia, digo de España, perdona, y hablamos en diversos talleres cómo en Suiza podríamos politizar más la cuestión de la producción alimentaria. En uno de estos talleres, Sonia de Sassoniere nos contó sobre su campaña y nos animó a lanzar una campaña aquí en Suiza, donde podemos aprovechar de la experiencia de algunos organizadores en la parte francesa de Suiza, donde han apoyado, por una parte, a trabajadores migrantes en el campo y también en los cuidados. Entonces, escuchamos con muchísimo interés y atención el trabajo de la Sassoniere y nos lanzamos a hacer un primer intento en una región cerca de Berna. Produjimos unas carpetas que explicaban los derechos y regulaciones laborales y lo tradujimos a 5 idiomas presentes en este territorio y organizamos talleres de formación online en la que informamos a los activistas de todos los hechos sobre la situación de los trabajadores. Y con todas las dificultades de la época de COVID pudimos lanzar un primer acercamiento. Salimos en bicicletas a los campos de la región donde hay mucha producción de horticultura. Empezamos recogiendo todo tipo de información sobre las explotaciones, las empresas, los trabajadores allí presentes, sus orígenes, y nos enfocamos de forma muy local en un solo municipio. Una fuente de información muy importante eran personas en los lugares de encuentro, en el pueblo, por ejemplo, un restaurante regentado por una mujer polaca y una tienda de alimentación, y estas personas pudieron darnos una visión inicial de estas poblaciones. También estamos en contacto con un cura católico en este municipio que podía hablarnos un poco también de sus feligreses, accediendo a los trabajadores de campo. En esta región era bastante fácil porque teníamos personas que hablaban rumano y portugués y los trabajadores eran muy sorprendidos de ver que nos acercábamos, pero también muy contentos de ver que alguien se acercaba y se interesase por ellos. Pero los dueños de las explotaciones vinieron muy rápidamente y nos hicieron marchar muy bruscamente, pero pudimos hablar un poco con los trabajadores sobre sus condiciones, algunas violaciones de derechos, y pudimos
empezar a conocer un poco el campo y la situación, nos quedamos con la impresión de que sí que hay una necesidad importante para organización, pero nosotros mismos éramos demasiado débiles para crear un grupo estable que pudiera estar presente en los campos, estableciendo confianza con los trabajadores, porque está claro que hace falta estar presente para conseguir esta confianza. La situación de COVID dificultó bastante la cosa, casi no pudimos reunirnos, había una falta de continuidad y luego, bueno, tengo dos minutos. Bien, espero que podemos construir sobre estas primeras experiencias y crear un grupo activista para una campaña a largo plazo. Y una vez más, escucharos a vosotras nos anima a hacerlo. Quizás un par de palabras sobre las dimensiones ecológicas y feministas. Siempre hemos enfatizado que estamos comprometidos a una transformación socioecológica, que quiere decir que solo se puede luchar la explotación de los seres humanos y de la naturaleza de forma conjunta. También hay una dimensión feminista muy importante. Algunas somos activistas feministas implicadas en la huelga feminista y nos inspiraron a ver la producción agraria como una forma de un trabajo de cuidados, algo que sostiene y mantiene la vida, algo que se ve sistemáticamente negado o obviado en nuestra sociedad. Nuestra conferencia hace dos años también hizo hincapié en este aspecto. Algunas de las agricultoras suizas señalaron que ellas también tienen muy poco seguro social, hay una falta de seguro social y solo reciben ingresos de forma indirecta a través de sus parejas, sus maridos, y hacen un trabajo tremendo en la explotación. En el caso de separación o divorcio, las agricultoras mujeres muchas veces se encuentran en una situación de no tener ningún derecho. Entonces, es muy importante vincular a la realidad de las mujeres agricultoras con la situación de los migrantes. Entonces, me gustaría ver mucho más vínculos, muchas proximidad, la aproximación de personas desde movimientos antirracistas, feministas y de justicia climática, todos juntos en torno a esta cuestión. Muchas gracias, Sara. Increíble. Y hay muchas cosas sobre las que hablar, muchos parecidos, muchas interesante escuchar las divisiones que existen entre los trabajadores migrantes, los trabajadores locales, mujeres, hombres, empleadores y empleados, agricultores, hombres y mujeres. Es muy interesante, muy rico. Interesante también escuchar la perspectiva de autoorganización de las jornaleras y la perspectiva de autoorganización, pero en directa relación con el sindicato, como estamos escuchando desde Austria, a lo que cuenta Sara, que es una autoorganización, pero más en clave de investigación militante y la generación de conocimientos. Son distintos niveles que creo que pueden ir muy de la mano y pueden fortalecerse mutuamente. Entonces, es un gusto escucharos. No quiero decir ahora demasiado. Bueno, una cosa más que sí que quiero decir es que estamos muy emocionados porque una cosa que estamos intentando hacer en ese curso es intentar hablar a través de estas supuestas divisiones de, por ejemplo, luchas ecológicas y luchas sociales o luchas laborales y sindicales y feministas. O, por ejemplo, sistemas alternativas de producción alimentaria, como el ámbito de las cooperativas y las alternativas agroecológicos
y la dura realidad de la agricultura industrial. Muchas veces estos dos nunca se juntan, nunca no se hablan. Entonces, a lo largo de este curso pretendemos ir pensando estas cuestiones y todas estas cosas han ido surgiendo en lo que vosotras habéis dicho. Entonces, voy a daros la oportunidad de responder las unas a las otras. En esta sesión no vamos a tener a grupos pequeños, sino que vamos a daros la oportunidad de hablar entre vosotras y también escuchar comentarios y experiencias desde los participantes aquí en el curso. Voy a daros unos minutos para responder las unas a las otras. No sé si debería pasar la palabra primero a las jornaleras. ¿Queréis decir algo? A mí me ha sorprendido, siempre me ocurre lo mismo, ¿no? Que no deja de sorprenderme la similitud que hay con lo que ocurre en otros países y lo que ocurre aquí, ¿no? Tanto lo que estaba contando Sara como lo que estaba contando Sonia, que además estaba pensando que se me había olvidado contar cuáles son, sobre todo los abusos que más sufrimos, ¿no? No nos hemos centrado mucho en eso, pero es que Sonia lo ha descrito perfectamente y igual. Totalmente igual que aquí. O sea, el cobro de la vivienda, cuando incluso aquí tenemos un convenio y la orden GECO que dice que la vivienda debe ser gratuita, que pagan por debajo del salario mínimo. Aquí todavía no se está pagando el salario mínimo en muchas empresas, no pagan las horas extras, no pagan el kilometraje a la gente de los pueblos. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Y bueno, también a lo que tú comentabas antes, Manu, aquí a raíz de lo que se ha hablado del tema de los sindicatos, es muy difícil lidiar con estos sindicatos porque a la misma vez que reciben grandes subvenciones del gobierno, quizás ahí está el problema, vemos cómo nos desprotegen cada vez más a los trabajadores y van cada vez más con la patronal, ¿no? E incluso también en sindicatos pequeños, aquí la compañera Sara ha nombrado al SAT, por ejemplo, SOCSAT, que sabemos que en Almería hacen una lucha bastante potente, importante, pero luego nosotras tuvimos relación con ellos en 2019 porque nos vieron bastante guerrilleras y se acercaron a nosotras y demás diciendo que ese era nuestro sindicato y tal, y es verdad que la lucha que han llevado desde hace décadas, es admirable y nosotros creíamos pues verdaderamente en su labor. Pero cuando nos hemos metido ahí dentro, hemos visto pues que hay las mismas jerarquías de poder machistas de dinosaurios que llevan ahí toda la vida y se creen que vivimos todavía en los años 80 y para nada tiene que ver. Y bueno, nos han machacado tanto que estuvimos unos meses ahí, nos salimos y decidimos organizarnos por nuestra propia cuenta, ¿no? Que al final, unos por una cosa y otros por otra, y como se dice aquí, ¿no? La casa por barrer, ¿no? No se hace absolutamente nada. Incluso ahora, desde este sindicato, estamos recibiendo más maltrato que incluso de la patronal. Porque como no hemos obedecido sus órdenes y no hemos organizado nosotras por nuestra cuenta, incluso ahora mismo aquí en Huelva somos la fuerza sindical reconocida tanto a la hora de negociar con empresarios como de que nos llamen de medios de comunicación, de todo, porque somos las mismas trabajadoras ahí luchando, van intentando ver cómo pueden hacernos daño y es una auténtica vergüenza que la misma gente que se supone que deben de estar en nuestro bando hagan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también el tema de las subvenciones, desgraciadamente nosotras, si no hubiéramos hecho un crowdfunding en el que nos donaron 30.000 euros la gente de toda España, no podríamos estar haciendo este trabajo ahora. Pero claro, a la misma vez, si vas a pedir una subvención y te van a intentar callar la boca,
pues preferiríamos no estar haciendo esto, porque no vamos a estar bajo el yugo de nadie. Si nos ha dado igual estar, que nos echen del trabajo por no estar bajo el yugo de un empresario, no nos van a callar la boca desde las administraciones, ¿no? Porque nos dé subvención. Entonces, de ahí decidimos autoorganizarnos de una manera en la que, pues a través de donaciones o por ejemplo, de intentar buscar donaciones privadas o intentar buscar la manera de que nos enseñen también a cómo poder hacerlo para poder seguir haciendo este trabajo, porque si no tenemos una liberación, esto no se podría dar. Y bueno, yo creo que también eso es importante, ¿no? A la hora de también tejer redes y que intentemos también cuidarnos, cuidar esto, que trabajemos de otra forma de la que se viene trabajando desde los sindicatos, que ya están totalmente obsoletos, ¿no? De una manera horizontal, que no haya jerarquía, desde el respeto, desde el apoyo y sobre todo eso, ¿no? Desde la comprensión y que sepamos también cuidarnos unas a otras. Gracias, Anna. Sonia or Sara, do you want to jump in? I can. Mm-hmm. In Austria, it's very similar. En Austria, se parece mucho a Suiza, a lo que decía Sara antes, porque hay un momento en el que parece que no hay agricultura en Austria, hay pequeñas explotaciones, en el supermercado compras fruta y verdura y en el producto siempre pone una imagen a veces de una familia. Y esto no es verdad, es mentira. Y las estadísticas lo dicen, que a lo largo de los años cada vez hay menos granjas y las que hay son grandes, y las que han sobrevivido son cada vez más grandes. Y esto tiene que ver con la política agraria común de la Unión Europea, que desde los años 50, algo que era lógico en los 50, después de la guerra, porque obviamente tenías que producir un montón de productos, pero ahora no tiene ningún sentido, que es subsidios de acuerdo con el tamaño, con la dimensión de la explotación. Cuanto más grande, más dinero recibís. En Austria, la media es de 20 hectáreas. Así que, bueno, pequeñas, pero en fin, la tendencia es que hay menos granjas, pero las que sobreviven. Bigger. So there is industrial agriculture in Austria. Son grandes. I also wanted to say something about the undocumented work, because it's the same also. Y quiero hablar del trabajo indocumentado. There is this idea here in Austria that en Austria está esta idea de que las malas condiciones son en el sur de España, de Italia. Y aquí todo está muy bien. Porque 7 euros está muy bien, pero 7 euros en Austria está fatal. Si quieres vivir en Austria, que es muy caro. Es muy poco. Y la mayor parte de los trabajadores aquí no es que no estén documentados, es que están subdocumentados. Es decir, que se les registra por 40 horas a la semana. Piensan que están registrados y que trabajan a tiempo completo, pero de hecho se les registra por 15 o 20 horas para pagar menos seguridad social. Y esto genera muchos problemas, por ejemplo, cuando se quieren jubilar, de repente tienen menos dinero. También quería hablar de las sindicatos, trabajar con sindicatos en Austria. No es un proceso unidireccional, sino que nosotros también aprendemos mucho. Aprendemos mucho de cuestiones jurídicas, de cómo funciona el sindicato, así que bueno, va en
ellos necesitan más que nosotros aprender, pero bueno, no es unidireccional, es de ida y vuelta. No sé cómo funciona en España y en Suiza, pero el modelo austriaco del pacto social es muy fuerte. No quieren conflictos, es armonía y no conflicto. Es un pacto social que viene también de los 50, de después de la guerra. Y tiene que ver con llegar a una serie de compromisos, negociando, digamos, con los patronos en una oficina. Obviamente en una oficina, todos hacen oficina, y no salir a la calle y luchar. No ir, digamos, a los trabajadores, a los campos, a lo básico, ¿no? Y esto pienso que es una de las razones por las que es muy difícil, como dices, Ana, que las sindicatos realmente luchen para mejorar las condiciones laborales y porque en Austria es el pacto social. Sí, pienso que es muy importante estas relaciones de poder. Por ejemplo, en Suiza, los grandes granjeros, digamos los grandes patronos, tienen una asociación enorme y hay muchos parlamentarios que son también granjeros, que tienen unas explotaciones enormes y los campesinos pequeños no tienen un lobby, y esto es algo muy importante. No se puede hablar así como de campesinos, porque las realidades son muy distintas. Hay incluso muchos granjeros que se han suicidado en los últimos años. Pero también, en una asamblea, tuvimos una llamada de pequeños campesinos que decían, pero yo no puedo pagar un buen salario a mis trabajadores migrantes. Y esto, bueno, generó mucho debate, obviamente, porque estábamos debatiendo y estábamos luchando por mejorar los salarios por hora. Y sé que algunos, aunque solo algunos, estaban con nosotros y decían, bien, sí, tenéis razón, tiene que ser una lucha contra los grandes granjeros, digamos, contra los supermercados, contra los explotadores, contra el complejo agroindustrial en sí mismo, ¿no? Y la gente que trabaja en los campos no puede estar trabajando unos contra otros. Esto es muy importante. La vía campesina creo que hace un buen trabajo en torno a esto. Y yo quería preguntaros en España sobre la dimensión transnacional del apoyo. ¿Cuán importante es para vosotros? Porque sé que el SAT también tiene cierto apoyo también de países como Suiza. ¿Qué diríais de las redes transnacionales de solidaridad, también como con otros sindicatos de otros países, con otras campañas, con otros activistas o de cadenas de valor? Por ejemplo, activistas que luchan contra supermercados en otros países. No era un plan, pero bueno, os quiero hacer esta pregunta. Sí, pienso que es una buena forma de abrir la pregunta. Pues, sí. Perdón. Quizá podemos recoger unas cuantas preguntas y luego tenemos una ronda de preguntas. ¿Os parece bien? La mantenemos en la cabeza y vamos recogiendo preguntas. Así, bueno, tenemos varias preguntas ya. Quizá le podemos pedir a Mariana que la lea. O Mariana, ¿la puedes repetir? Sí, gracias, Manu. Gracias también. Así aprovecho para agradeceros a todos, a las tres organizaciones que hay aquí, que están hoy presentes, presentando vuestras luchas. Es súper importante que estáis haciendo este trabajo y también construyendo esta conexión. Y gracias por enseñarnos la forma en la que estáis lidiando con estas luchas.
me pregunto si las jornaleras podríais quizá explicar un poco más sobre el proceso en Huelva de tenencia de territorio del antes, cómo era antes este modelo y cómo ha cambiado con el tiempo. La tenencia de tierras, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque nos estabais hablando también de luchas en el acaparamiento de tierras en otros países. Queríamos saber si también es el caso en Huelva o si la organización de las tierras era parecido antes de este modelo extractivista. Quizá dejamos que las jornaleras respondan, ya que son dos preguntas para ellas. Vale, pues por resumir un poco, como creemos que es muy importante que estás trabajando con gente que está en la misma situación en otros países, ¿no? Y que luchamos por lo mismo, pues hemos empezado a abrir esta veda, ¿no? con el tema de las relaciones transnacionales, con el colectivo CODETRAS en Francia, que bueno, es un colectivo que me he acordado mucho de ella cuando hablabais vosotras, Sonia y Sara, porque es un colectivo que agrupa pues, tanto a periodistas, activistas, trabajadores del sur de Francia, de los campos de Marsella, y activistas y demás. Y bueno, es bastante, al final es todo muy parecido a la forma de trabajar y lo que sucede en el Tajo, ¿no? En los campos. Y bueno, en febrero la compañera Nayé estuvo allí con ellos una semana, haciendo una visita, viendo cómo era el trabajo de cómo era la zona allí y demás. Estuvo también en Longomai, pues conociendo otros movimientos de agricultura que no tienen nada que ver con lo que conocemos aquí, que también nos interesan mucho, porque nos encantaría ver o conocer la manera de poder hacer esto aquí. Y bueno, pues la verdad es que hemos abierto por ahí y esperamos que también con vosotras pues podamos continuar este trabajo, ¿no? De compartir las unas con las otras, de entender la situación de cada lugar y de que podamos ahondar más en el acompañamiento, ¿no? de las luchas. Y luego la pregunta de Mariana, lo del tema de cómo ha cambiado la pertenencia de tierra y demás, aquí es que hay algo que, al contrario de lo que comentaba Sara, aquí no es que los pequeños y medianos agricultores se hayan ido al garete, sino que, mira, es una frase que siempre dice mi madre y que también ha sido trabajadora del campo toda la vida y que resume muy bien cómo ha sido el cambio este, ¿no? Y es que antiguamente la gente, los agricultores, iban a trabajar, cuando estaban en el trabajo, estaban todo el día en el Tajo, cuando tenían unas fincas pequeñitas y demás, pues iban a visitarnos en una furgonetilla pequeñita, que aquí se le llama C15, no sé si por ahí hay el mismo modelo, y han pasado de unos años a otros de visitar y recorrer las tierras con una C15, a hacerlo con un Mercedes, con un BMW, donde no había nada, ahora hay un gran almacén, los que no tenían nada ahora tienen unas casas en la playa con ascensor enorme, en el Rocío, en los mejores sitios de Huelva. Entonces, y vemos cómo llegan en sus cochazos, que ni siquiera ponen el pie en el suelo, ¿no? Entonces, precisamente hace poco tuvimos una reunión con, bueno, una charla donde invitamos a participar. Rather a talk in which we invited small-scale farmers, the people from the Union of Small Farmers, and we said, well, if they were fighting for fair prices, then we should be allies and we should fight together for fair prices and also for fair conditions for workers. But it seems that they didn't like that idea very much. So here, the smaller and medium-sized farmers have grown and grown, and they earn
astonishing amount of money, although they're always crying about their situation. And then there are also big multinational organizations like Driscoll, but then also there's companies like Mango that have investments in agricultural processes. So this is kind of, and this is also a laboratory and experimental territory of Monsanto, Bayer. So they're constantly, all of the big meetings or gatherings of farmers are sponsored by Bayer. Bayer comes here to sell and to experiment with their pesticides, herbicides, etc. So, and the kinds of strawberries that we plant come from laboratories in California. A lot of them are transgenic, and a huge use of pesticide. And then later they sell the fruit as ecological. And really a lot of them sell them in supermarkets in Germany and Switzerland as ecological products. And well, that's how things work around here. So there used to be small scale farmers, but they all just turned into gold.